casi un kilo y tu energía abrirá la disciplina en 1000 agujas. Golpes sordos acompañan las oraciones que das. En los albores del siglo XVI aparecen en el archivo de la Cofradía de la Vera Cruz de San Vicente de la Sonsierra capítulos sueltos y fragmentos aislados de lo que siempre se llamó la Santa Regla. Ahora bien, ¿se fundaba por entonces la cofradía? En el acta de una junta general celebrada en el año 1551 se puede leer: finados los cuales y sobredichos capítulos contenidos en esta regla de tiempo inmemorial, dicha frase corrobora la antigüedad remota de la cofradía. Las cofradías, formadas por seglares a la manera de los terciarios franciscanos, se comprometen a la observancia del reglamento y realizan una gran labor social, visitando enfermos, acompañando a los que mueren, dando limosna al menesteroso, participando con solemnidad en los actos de culto. Esta entrega y sacrificio conlleva un profundo respeto popular. Es Jueves Santo, día de recogimiento. Los fieles acuden a los actos religiosos que se celebran para conmemorar la muerte de Jesucristo. En el templo, el sacerdote ha cumplido con el ritual del lavado de pies. En la calle, viajeros llamados por la insólita tradición de los disciplinantes observan expectantes como cofrades, Marías, prácticos y colaboradores disponen los pasos y el modo en el que se desarrollará la procesión. Para su orden, el abad y los eclesiásticos irán delante. Detrás, un cofrade con una cruz alta que lleva la imagen de nuestro Redentor. Tras ellos, se colocan por grupos de 20 en 20 otros cofrades con varas negras que apartarán a la gente. La puerta de Santa María la Mayor se abre para dar paso. Iglesia fortaleza construida a comienzos del siglo XVI dentro del recinto amurallado del castillo, con un diseño que comparte las necesidades defensivas de su ubicación con la estética de la época. Un elemento notorio es la campana. Con un peso de casi 6 kilos, pone a prueba la fuerza y habilidad en un toque característico que comunica la muerte del Señor. Tres toques, tres veces, es la secuencia que se repite continuamente. Marca la salida a las imágenes, abre paso a la procesión y define el ritmo de la misma. La campana suena también a lo largo del año en manos de los cofrades, avisando de la muerte de un vecino y acompañando su entierro. Es la voz, la mensajera. ¿Qué?
como si el tiempo no hubiera pasado, los rituales y procedimientos descritos en textos del siglo XVI se materializan. Y está escrito: ordenamos y establecemos que los que hubieran de ser recibidos en esta cofradía sean católicos y fieles, y no personas que lo que se hubiere de tratar lo tengan en menosprecio. Tras confesar y comulgar, con sus hábitos de lienzos blancos, cíngulo, capucha, disciplina y capa parda con una blanca cruz a la espalda, se incorporan a la procesión. De rodillas ante la imagen, reza una oración. El disciplinante coge la madeja por la empuñadura con las dos manos y, balanceándola entre las piernas, se golpeará la espalda hasta 800 veces. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y el primer golpe me abrasa la espalda. Levanto la barbilla buscando en su rostro la fuerza para lanzar ese segundo que llega como un rayo. Ahora es el pecho el que se queda sin aire. Santa María, ayúdame a seguir. Y ya, sin pensar, el tercero me golpea. Los cofrades la mecen como si flotase. Y yo quiero empujarla para que toque el cielo, más fuerte, que las cuerdas sobre mi carne canten su nombre, que su dolor sea el mío y con ello su lágrima cese. Fuerte, que el golpe sea fuerte. Llegado el momento, inclinado entre las piernas del práctico, recibe 6 bendiciones que le dejan 12 pequeñas heridas en memoria de los 12 apóstoles. Tras ello, cambia la madeja por otra limpia que le aliviará de la sangre detenida. De nuevo, una oración de rodillas y otro disciplinante ocupará su lugar para que el silencio no corte el aire.